chicas, ¿cómo están? Tiempo no verlas. Estaba de vacaciones en Perú visitando a mi familia y ahora ya regresé. Vamos a comenzar a hacer un peinado. Hoy día vamos a hacer un peinado que es excelente para fiestas. Les recomiendo que si ustedes no tienen mucho cabello, lo hagan, ricen su cabello antes de hacer este peinado. Y como saben, siempre que hace uno un peinado es mejor no hacerlo el día que su cabello está completamente limpio. Es mejor hacerlo el segundo o el tercer día. Y ahora vamos a comenzar. Para este peinado lo que vamos a necesitar es un peine, ganchitos, ya saben que yo prefiero los grandes, y las liguitas pequeñas, dos liguitas pequeñas. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en la mitad. Y ahora lo que voy a hacer es hacer una trenza francesa hasta que llegue como a la parte alta de mi cabeza y luego voy a comenzar a trenzar normal. Voy a coger un pedazo de cabello y voy a comenzar a trenzar una trenza francesa. Cuando llegue como a este sector de ya más alto, voy a comenzar a trenzar de forma regular de tres. Y ahora vamos a repetir el mismo paso en el otro sector. Y ahora lo que voy a hacer, como verán, ya tengo dos colas. Dos colas y tengo lo que resta del cabello. Con lo que resta del cabello voy a hacer una trenza soga. Voy a separar estos dos pedazos para que no me molesten. Ya saben cómo es la trenza soga. Cogemos dos pedazos y los envolvemos hacia el mismo sector, los enroscamos hacia el mismo, en el mismo sentido. Y ahora los enroscamos en el sentido opuesto. Entonces en total ahora tengo tres colas. Lo que vamos a hacer ahora es abrir las trenzas. Para darle más volumen. Ahora me voy a voltear para mostrarles qué hacer. Ahora lo que vamos a hacer es coger este sector de trenza y lo vamos a llevar hacia atrás. Este sector hacia atrás. Giramos, ocultamos la punta de este sector y lo ponemos en su lugar. Ya saben, yo prefiero usar los ganchos grandes. Como vieron, el peinado es súper fácil. Voy a hacer otro video haciendo la trenza o la nesa en vez de la francesa para que vean un poco la diferencia. No tiene que ser perfecto, así que si lo quieren abrir un poco más para darle más volumen, eso depende de cada uno de ustedes. La parte de atrás,
Como verán, no siempre les va a salir completamente igual. Si ustedes tienen a alguien que les ayude, de repente pueden moverla en un sentido más coherente. Pero en general eso va a variar dependiendo de cada persona, del tipo de cabello que tengan ustedes. Espero que les haya gustado. No se olviden de buscarme en mi página de Facebook. Puede estar mi página web, Papá Antimorocha, de acá. Y nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao, chao.